Enrique, conozcamos un poco más también a tu persona, tu trayectoria, lo que has hecho. Sabemos que eres un emprendedor donde has dejado tu huella. Contémosle un poco a la gente cuáles han sido tus experiencias y qué te ha llenado también de satisfacción, porque en este tiempo has pasado por hartas etapas y has logrado varios proyectos también, sacarlos a flote como a muchos de los emprendedores nos gustaría alcanzar en algún momento. A ver, si me tuviera que definir en esencia, soy un emprendedor que mira la vida con alegría, con esperanza, con ganas. Yo soy de los que mira el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío siempre. Yo creo que por accidente de la vida estudié ingeniería, soy ingeniero civil de formación. No es que soy, eso son, yo lo separo, son más bien actuares. Mi actuar se dice de ahí, pero se dice poco. Hoy día yo diría que eso es lo que me generó ciertas capacidades y ciertas herramientas para poder sistematizar procesos y para entender el mundo desde una lógica en que los números, los negocios, los estados de resultados soy capaz de entenderlo. Pero claramente eso no dice de mi identidad. Mi identidad dice mucho más de esto otro, de emprender, de dar trabajo, de crear valor, de innovar, de ir a lo nuevo. De hecho, discúlpame, pero tu formación es del área de matemáticas, del área de los números, digamos, pero sin embargo tu desarrollo ha sido mucho más por el lado de las comunicaciones, del emprendimiento, por el lado Claro, de los medios de eso. comunicación. Incluso tenemos información que partiste trabajando también en Mercurio, trabajaste ahí, puedes pasar también por la televisión, emprendimientos empresariales. Entonces, es como algo, digamos, distinto al típico ingeniero. Claro, es que bueno, esos son como las circunstancias y los contextos en que a uno le toca vivir. Yo estando en el quinto año de la universidad, me invitaron a hacer una práctica de vacaciones y hice una práctica de vacaciones en las prensas del diario Mercurio, ya con los prensistas, que en esa época eran de plomo, era fundido, era linotipia, no había ni computador, estamos hablando de hace de 30 años nada más. No, 40 ya a esta altura. A ver, no, 30, el 78, 32 años. Entonces, yo miro mi historia y digo, hace 32 años los periódicos se hacían con líneas de plomo, con fundiciones, con procesos industriales. Los prensistas eran musculosos. Hoy día, ¿cachai? Que un prensista no existe. Si están ahí, ya hay muchos diarios que han salido de la imprenta. Ya siguen estando las imprentas, pero hoy día son unos latoncitos de aluminio, ¿no es cierto? Las planchas que imprimen. Bueno, los procesos eran industriales y yo, como era ingeniero industrial, fui a hacer mi práctica de vacaciones ahí. Y lo interesante fue que yo estuve en la industria muy poco rato porque me enamoré del periodismo, me enamoré de la gente, me enamoré de la información y obviamente migré rápidamente ahí dentro de esa misma empresa a líneas que tenían que ver mucho más con el mundo del marketing, que tenían que ver con el mundo de las comunicaciones. Y como soy inquieto y como de alguna manera no soy como una persona que la estabilidad y lo repetitivo la saca de su centro con mucha rapidez. En el fondo, dentro de la empresa El Mercurio, me dediqué a aprender muchas cosas, a estar en muchas áreas. Ahí estuve en el área de circulación y la distribución, tuve los procesos industriales de producción 6 años, después tuve un año en la circulación, después tuve 4 años en el marketing y después tuve 2 años en su canal de televisión por cable. Y en cada uno de esos procesos, como emergía algo que me parecía más novedoso, más interesante, donde había que crear riqueza, valor, yo me movía y dejaba lo otro establecido. En general tengo súper poco apego sobre lo que he construido para atrás. Me gusta lo nuevo, me gusta ir a la frontera y a la novedad. Y como también soy inquieto y me aburría rápido en términos de la relación con mi autoridad, mi jefe, no siempre me dejaba satisfecho las decisiones que se tomaban. De repente en ese proceso, cuando tenía a cargo yo un canal de televisión por cable, la empresa El Mercurio, me invitaron a ser publicista, así que me fui a ser publicista. Y fui durante 10 años publicista. 5 años me dediqué a la parte que tiene que ver con más lo sociológico, los consumidores, la parte de insight, la parte de estrategia. Y otros 5 años me dediqué a crear sistemas de entendimiento de las audiencias, de planificación de audiencia, de planificación de medios. Y tuve 10 años siendo publicista.
y de ahí me invitaron a ser director de Canal 13. Fui 3 años director de Canal 13. En años también bastante exitosos. Le fue bastante bien. Claro, nos atrevimos a innovar e hicimos Machos, hicimos Protagonistas de la Fama. Hicimos un canal que salió de ser percibido como un canal más bien de gente mayor, de gente adulta, y como muy tradicional. Pasamos a ser un canal que fuera masivo, que a los jóvenes les gustara, que también lo mirara, que dialogara con el mundo masivo. Y eso fue lo que hicimos, o sea, Protagonistas de la Fama y Machos, de alguna manera, generan esos procesos, generan procesos de acercamiento a audiencias que ese canal nunca tuvo. Hasta que también te cansaste y renunciaste finalmente. No, ahí fueron más bien desacuerdos con la visión del canal. Yo tenía un contrato por 3 años y las condiciones para renovarlo a mí no me dejaban del todo satisfecho, así que por eso preferimos de mutuo acuerdo no renovar mi contrato. Ya, como yo tenía contrato como entrenador de fútbol por 3 años. Y ahí fundé mi propia compañía. Pero en este proceso, cuando fui publicista, me dediqué también a fundar pequeñas empresas. Yo era socio de una empresa americana, gringa, y de una agencia muy grande, y le fundé su agencia de medios, le fundé su agencia de diseño, le fundé su agencia de internet. Participé en ese proceso fundacional, en otras de marketing de campus, de field marketing. En general, siempre he sido inquieto. Y cuando salí del 13 el año 2005, bueno, hice una definición, me puse a mirar qué quería hacer de la vida y bueno, fundé mi propia consultora y desde ahí he estado trabajando. Hemos fundado 5 ámbitos del negocio de las comunicaciones y el marketing, tanto con su especificidad. Y bueno, y en eso estoy hoy día. Llevo 5 años y medio mi empresa. Hoy día somos 42 personas y queremos seguir creciendo, queremos seguir desarrollando, queremos de alguna manera ser relevantes, pero no ser relevantes desde el punto de vista de los que facturemos más o de los que de alguna manera construyamos más riqueza. Nosotros creemos que la riqueza se construye en dando más trabajo, en generando negocios que tengan una identidad propia, que sean diferenciales. Y bueno, nos dedicamos a la creatividad, a la innovación, a creatividad en negocio, de alguna manera nuestra manera de mirar nuestra relación con los clientes y con las empresas. Les ayudamos en esos procesos.